Bueno, esta muestra que estoy realizando acá en la Galería Ruth Ben-Zakkar tiene como título El lenguaje, el poder y el dinero. Y bueno, tiene íntima relación también con una muestra anterior que había realizado en el 97 en el Museo de Arte Moderno, una videoinstalación donde hacía una metáfora entre el juego del deporte, donde siempre hay un ganador y un perdedor como resultado del juego, y una metáfora social sobre el comportamiento social de estas mismas situaciones. Así que también en esa muestra también se desarrollaba el tema del poder y del dinero. Guarda íntima relación con esta muestra que yo hice en el 97 en el Museo de Arte Moderno, esa videoinstalación, donde se desarrollaba el ganador, el perdedor, el poder y el dinero como temas. Y aquí yo encuentro una gran relación entre los distintos códigos respecto de que el lenguaje podría ser nuestra primera tecnología y la tecnología más amplia en realidad y más abarcadora de todas las situaciones. Somos seres sociales desde que accedemos con el lenguaje, accedemos al mundo. Y tal cual como lo dice Foucault y como lo reafirma Deleuze, vemos que esas tecnologías, la tecnología del lenguaje, se constituye de una manera muy fuerte a través de su sintaxis, de la organización que adopta el lenguaje. Ese es su verdadero poder. Y de allí derivan, como un maravilloso y redivivo rey Midas, las tecnologías que producen, obviamente, un dinero como resultado. Así que hay todo este tema tratado en distintas metáforas con la realización sobre el lenguaje visual y la apreciación del lenguaje visual y del lenguaje escrito como distinto tipo de realizaciones o distinto tipo de tratar de expresar la realidad, aunque es cierto que nunca se puede expresar totalmente la realidad a través de imágenes, pero tampoco se puede expresar la misma realidad exclusivamente a través de palabras. O sea, siempre hay algo que se nos escapa. Yo trabajo en esta obra, en esta exposición, recopilando como códigos. Para mí es muy importante reconocer que la imagen y la palabra yuxtapuesto se constituyen en un código. A veces, como en estas imágenes, las palabras dicen son una cosa y el sol otra. Esta es la realidad. Como decíamos antes, jamás se puede reproducir las cosas a través de imágenes o exclusivamente a través de palabras. Y siempre estaremos muy distanciados de la realidad. Y como yo siempre pongo, todas estas obras han sido realizadas digitalmente. Y me gusta mucho comportarme de la misma manera como cuando estoy frente a la pantalla de la computadora. O sea, tomo los símbolos de la computadora que aparecen en distintos momentos, la flecha, el ojo del Photoshop, distinto tipo de direcciones que están señalando en el momento en que estoy trabajando, y yo las incluyo también en esta muestra, aunque en distintos niveles, posiblemente en un nivel más alto o en otros momentos en un nivel más bajo también. También los textos que yo pongo no son especialmente lo que yo pienso, en muchos casos sí, en otros no. Hay simplemente un ajuste entre el texto y una imagen. En estas obras grandes me expreso justamente con lo que estaba mencionando, con una yuxtaposición de códigos y tomando la pantalla de la computadora como uno de los elementos también dominante. O sea que estoy reseñando códigos y códigos y códigos diferentes.
En algunos casos han sido códigos tridimensionales, en este caso también bidimensionales, respecto de la palabra escrita y de la imagen. En otros momentos he tomado también el código de representación de las manos, ¿no es cierto? El código de representación mudo, queriendo expresar justamente que estamos hablando de diferentes códigos. Mi idea fue poner un texto que en cierta forma podríamos decir fuera una pequeña explicación individual sobre la muestra, basado en los términos, en textos de Foucault y de Deleuze. Y no quise ponerlo, por supuesto, en la pared, en un lugar preponderante o en la misma línea de muestras de las imágenes, de las obras. Entonces lo puse bien bajo y como para que pase desapercibido. Y un banquito para tener un poco más de comodidad en leerlo. Pensé siempre que deseaba restarle la solemnidad. Si mostrar un texto podía ser entrar en un cauce de gran solemnidad, he querido diluirlo. El lenguaje del sordomudo, pero también es el lenguaje común, los gestos que usamos muy habitualmente, tal como el del ganador o el del perdedor, con el pulgar apuntando hacia arriba o hacia abajo, que bueno, son comunes posiblemente a todos nosotros. Claro, y ahí nuevamente aparece el ojo del Photoshop y el signo de interrogación y la flecha, que aparecen constantemente en todo el trabajo de la computadora. En realidad yo he querido mover en la pared lo mismo que estoy trabajando en la pantalla.